skydivers. Que ahora que se siente él ahí, ¿ves? Que se siente, si se van a sentar los tres, que sí. Se sienten ahí los tres. Claro. No, no creo que para la presentación es mejor que estés ahí. Streaming nos pueden estar viendo. Y al ciclo de primavera está para terminar. Es que hay que tener un día a día esa gorda, por el de
último será el 14 de junio, porque normalmente ya me intento realizar que los abogados estén más. Por favor, acabo este iniciativar, que al cabo cure que el número de un valor se desempeñó, es algo de cosas. Ikertzaia, dato, diagnostiko gau zentro referente bat, mutuko referente bat, ECDR, bas, zentero, kondizion, baina, nintz, tenkiz, hori. Bueno, deciros eso, que hoy tenemos, representamos un tema relacionado con el tema del cerebro, de cómo maneja el tema del lenguaje, la lectura, ¿no? Y que nos viene un investigador vizcaíno, que viene de este centro que está en Donosti, que es un centro de referencia mundial en el campo de la investigación, que es el, bueno, las siglas BCDR, y bueno, mientras hablamos, pues iré viendo un poco un vídeo ahí también, un poco viendo el centro y. Gero, bukaera, egongo da turno bat, kalderak erantzun izateko, eta gero zupeti bezala, sorteo bat egongo da, egun bat, horrazko zuta horrekin, gakaren. Hoen, zatu eta anali, anala zaroz, zon ere, maskidea bat, eta zentro horretan, dadik izan. Agarakitea orkestuko du bai zure bitatu bat eta bai zure zentroan nola. Ba, eskerrik asko Pedro eta Zaratzoneko antolatzailei gaur honek bitatzeko. Guretzat plaze bada, nire mozia. Eta Pedro kero batu duen bezala, Zaratzoneko bakilea naiz eta ezeberenak lan egiten. Horma bat, pentsatu dugu idei hona izango dela, Mirke Papaz Alonso eta BCBD pizkat zuri aurkestea. BCBD ikerketa zentro bat da, horrein dela 6 urte terdi, hasi zen, sortu zen, Eusko Jaurlaritzaren laguntzari esker. Donostian gaude, Miramon Teknologia Parkean, eta horrein txerretan, 70 eta piko pertsona egiten dugu lan. Mundu guztiko jendea egiten dugu lan bezalaide. Amarko nasionalitatea dugu gure artean. Arrakasta dugu, lan gogorra egiten dugu eta diru laguntza asko eskatzen ditugu mundu guztian diru lortzeko. Sari asko, sari ugari lortu dugu azken urte honetan. Adibidez, iaz, zerero otsoa kalitate zigilua lortu genuen, hori oso nabaria da, nabarmena, osaia horretzeko eta estatuan amagost, amasei zentro daukate zeberotxoa kalitate zigilu hau. Da zigilu bat eta eta ere diru laguntza importante bat. Eta bestela bekak lortzeko, proiektuak aurrera eramateko, soldatak ordaintzeko diru laguntzak behar ditugu eta diru laguntzak eskatzen dira aldeia daukagun direktor zientifiko bat, oso aktibo bat, aktiboa dela, eta lan asko egiten dugu. Mundu guztiko ikertzaileak gurekin egin lan egin nahi dute. Eta zergatik da, bi arazoi importante bat. Aurrena, gure laboratoriak oso modernoak direlako, tresneria oso berezia daukagulako. Daukagu, neuro irudiak lantzeko, tresneri oso bitxia. Adibidez, erresonantzia magnetikoa, gure burmuina nola funtzionatzen duen ikertzeko, magnetoentzefalografia bat dago, edo MEG deitzen dela, MEG hori estatuan beste bat dago, eta mundu osoan beste hamar daude. Osteak oso berezia dira gure plataforma teknologikoa. Eta baita ere, asko estimatzen dute gure ikertzaileek gure artean dagoen eleritasunari,
gaztelania eta euskera egiten dugu hemen. Elebitasun hori oso berezia da, oso itxia, eta baiek asko maitatzen dute, ba, gure murmuina elebitasun honekin nola funtzionatzen du ikertzeko. Lo que intentaba explicar es que el BCBL, ¿qué es el BCBL? Es un centro de investigación básica en el área de la neurociencia cognitiva del lenguaje. Tenemos unas líneas de investigación relacionadas con el cerebro, el lenguaje, los trastornos que se derivan del lenguaje, la memoria, el control, que Pablo explicará luego muy bien todo esto. Es un centro que nació hace 6 años y medio gracias al gobierno vasco, a sus socios son la Universidad del País Vasco, ICAR Basque, Innobasque y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Y somos un centro activo en todo lo que tiene que ver con nuestra propia autofinanciación y con el hecho de conseguir becas y dineros que nos puedan venir de cualquier parte del mundo para financiar nuestra actividad. Nuestro objetivo es que los sueldos de nuestra gente, los proyectos que llevamos a cabo, las nuevas maquinarias que nos hacen falta, pues estén financiadas. Y en ese sentido, pues, con nuestro director científico al mando, se hace un trabajo bueno, muy importante. Tenemos éxito en el mundo porque, gracias a Dios, los mejores investigadores del mundo, entre los que está Kepa, quieren venir a trabajar a BCBL por dos temas principales. Uno, el hecho de que es un centro singular con una maquinaria especial toda concentrada en un único laboratorio. Tenemos una resonancia magnética, un aparato de magnetoencefalografía, aparatos de electroencefalografía, aparatos tecnológicamente muy avanzados que sirven para ver cómo nuestro cerebro procesa el lenguaje, cómo lo adquiere, cómo lo produce, por qué se nos estropea, etc. Esto lo explicará muy bien. Una cosa que no he mencionado en euskera y quería mencionar es que todas las investigaciones que hacemos las hacemos con personas, como los que estamos aquí. Vienen bebés, vienen niños, vienen estudiantes universitarios, vienen adultos, vienen en una media de 300 participaciones al día. Necesitamos participación vuestra y de todo el mundo. Entonces, bueno, que sepáis que la participación es bienvenida, que tenemos una página web donde la gente se apunta y gracias a que los perfiles lingüísticos de nuestra zona son tan especiales, porque hay monolingües, hay bilingües, hay multilingües, nuestro bilingüismo es muy, muy especial, el que se produce entre el euskera y el castellano, y los investigadores quieren aprender un montón de este bilingüismo y cómo ese bilingüismo nos va moldeando el cerebro. A partir de ahí están entendiendo y haciendo luz sobre muchísimas cosas. Y no me quiero enrollar más. Kepa Paz Alonso, es un placer, un privilegio que esté aquí. Es un investigador científico de primer orden internacional, es doctor en psicología por la Universidad del País Vasco y tras su doctorado fue a Estados Unidos donde realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Davis, en California, y en la Universidad de Berkeley, que son centros muy afamados. Allí se fue especializando en sus áreas, se nos va a explicar ahora. Una vez a su regreso, se unió a BCBL, lo cual es un privilegio, como os digo, para nosotros. Es muy activo, tiene una beca Ramón y Cajal, que es una beca dificilísima de conseguir y que muy poca gente puede decir que tiene. Y yo creo que vamos a dar la palabra, porque va a ser muy bueno. Está muy bien hacer trabajo en laboratorio, hacer investigación, estar en el laboratorio, estar en el ordenador analizando datos, pero bueno, aunque hagamos una investigación básica, uno de los objetivos que no debemos olvidar, especialmente los que hacemos investigación básica, que muchas veces es más difícil conseguir dinero, es que es importante divulgar lo que encontramos y hacerlo ya no solo en revistas de alto impacto científico, sino a dar una devolución a la ciudadanía. Entonces, de nuevo, para mí es un placer estar aquí. Lo que he preparado hoy básicamente es un montón de cosas relevantes que tienen que ver con cerebro y lectura, ¿vale? Este es un poco el esquema.
Por cierto, interrumpirme cuando queráis, o sea, alguna aclaración. Voy a tocar temas muy distintos, temas del cerebro, voy a hablar sobre todo de resonancia magnética. Al final, todo se puede explicar con palabras, creo, relativamente sencillas, que igual en algún momento dado se me olvida hacerlo de una manera adecuada, pero esto tenía que ver en levantar la mano, hacer preguntas o pedir aclaración de cualquier punto, ¿vale? Este es un poco el esquema que tenía preparado para la charla de hoy. Básicamente, hablaríamos de las formas actuales del lenguaje y solución, las distintas formas, cómo han ido evolucionando desde hace 5 millones de años hasta la actualidad. Nos va a servir para contextualizar y para ver aquí hay formas de lenguaje que son especialmente recientes y a las cuales nuestro cerebro, de un modo u otro, ha tenido que adaptarse de una manera bastante rápida. Luego hablaremos de la evolución de áreas cerebrales concretas, áreas cerebrales que tienen que ver con el lenguaje. Examinaremos pues, de manera comparativa nuestro cerebro con el cerebro de otros monos antropomorfos, de varios monos antropomorfos, y bueno, luego hablaremos también de cómo el desarrollo de la capacidad cerebral ha tenido que ver, tiene mucho que ver con la conducta y, por supuesto, con el lenguaje. A partir de ahí, entraremos a parte de neurociencia cognitiva del lenguaje, que, como ha dicho Ana, es lo que hacemos en el PCBL, y bueno, pues comentaré un poco cuáles serían las redes cerebrales de la comprensión del lenguaje, que es algo que, bueno, la neurociencia cognitiva de hecho es relativamente reciente, empezó hace aproximadamente entre 25 o 30 años. Entonces, bueno, sí que hay estudios que empiezan a mostrar las áreas relevantes para comprensión de los sistemas del lenguaje, pero bueno, hay también bastante controversia en relación a distintos puntos, los cuales mencionaremos. Luego os hablaré de la convergencia entre las redes de lectura y de comprensión, en qué medida uno aprende antes a comprender o a hablar el lenguaje antes que aprender a leer, ¿no? Uno aprende de manera informal, no es capaz de leer el lenguaje, pero para aprender a leer normalmente tenemos que ir a la escuela. Entonces, examinar en qué medida si la lectura depende de la comprensión del habla o esos sistemas de lenguaje que ya están en el cerebro de algún modo cuando llega la lectura, pues también nos puede dar información o ejemplo útil. Luego hablaré de bilingüismo y lectura, distintas líneas de trabajo que estamos haciendo en el BCBL centradas en bilingüismo y, como decía Ana, esta es un área muy interesante en cuanto a la heterogeneidad del bilingüismo, ¿no? Hay múltiples formas de bilingüismo. Lo que hemos hecho son distintos estudios que intentan ver qué impacto tienen las distintas formas de bilingüismo, algunos factores que tienen que ver con las formas de bilingüismo en relación a cómo funciona nuestro cerebro para ser capaz de leer, aprender lenguas constantemente y creo que eso tiene. Y finalmente os hablaré un poquito de dislexia. Digamos que todo lo anterior es un poco el desarrollo típico del lenguaje, pues hay una serie de cuestiones que son un tanto más atípicas, aunque son relativamente frecuentes, y bueno, mencionaros un poco lo que se conoce desde nuestro campo en ese sentido. ¿Vale? Así que nada, lo dicho, no tengáis problema en interrumpirme o levantar la mano y cualquier aclaración. Básicamente, empecemos por qué es lenguaje, ¿no? Para poder acotar el objeto de estudio. Básicamente, existen tres formas de transmitir información entre individuos, que lleva una de las definiciones más genéricas de lo que puede ser lenguaje. Luego podemos hablar, para empezar a analizar un poco más, de lo que es el lenguaje simbólico. Ya no es una manera cualquiera de comunicar, sino que implica representar la información de manera abstracta. Eso es información que se puede llevar más allá del contexto, ¿vale? Es algo que no depende tanto del momento de la llegada, sino que es un sistema que nos va a permitir llevarlo a distintos contextos y tener una continuidad dentro de nuestra propia individualidad y dentro de un contexto específico a nivel social. ¿Cómo evolucionan el lenguaje en formas actuales? Lo que vienen a decir los estudios es que, pues, hace 5 millones de años empezó lo que se llama la comunicación conductual, o lo podemos llamar también gestos. Básicamente, los primates eran capaces de empezar a utilizar, son capaces muchos de ellos de utilizar gestos para poder comunicar distintas cuestiones. ¿Vale? Que básicamente es lo mismo que el texto, la
La única diferencia del gesto y de la mímesis es que se puede llevar más allá del contexto, más allá del aquí y el ahora. No sería todo un sistema en sí mismo, como lo es el lenguaje simbólico o un sistema de lenguaje simbólico, pero sí que, digamos, permite empezar a llevar lo que es ciertos aspectos de la comunicación más allá del contexto inmediato. ¿Cómo sería el habla o lo que se conoce como la escritura y la lectura, los dos modos de representación del lenguaje y que por hoy tienen mucha importancia y que han supuesto distintos avances en el desarrollo de la civilización. Vamos a intentar ver dentro de un esquema temporal y cronológico de la evolución humana en qué momento aparece cada una de las cuestiones. Si creen que la comunicación cultural pues, empieza incluso desde hace 5 millones de años, y la mímesis se cree que empieza a partir de hace 5 millones. Estamos hablando de hace. Los estudios lo cifran normalmente 200.000 años atrás. Y lo que sí es seguro es que hace 50.000 años, cuando el Homo sapiens entró en Europa, y se mostró los neandertales, ahí ya de hecho se empezaba, o sea, el habla existía, bastante evidente en ese sentido. De hecho, algunos autores vienen a decir que la ventaja del Homo sapiens, una de las grandes ventajas del Homo sapiens en relación a los neandertales, vale, finalmente estaría la escritura y la lectura, que es un hito bastante reciente en la humanidad. Se habla que la lectura y la escritura aparece hace aproximadamente entre 4.000 y 5.000 años, lo cual, como veis, dentro de una historia de la humanidad de 5 millones de años es muy cercano en el tiempo. Vale. Algo importante a destacar en relación a la tradición oral, en relación al habla, es tradicionalmente ha sido empleada para transmitir información de generación a generación y ha sido una de las grandes ventajas de los seres humanos en cuanto a la evolución. De hecho, en el sistema anterior, realmente el habla empezaría a mucho tiempo. De transmitir información en la ausencia de medios externos, como puede ser la escritura y la lectura. ¿Cómo ha impactado el hablar a las sociedades humanas? Normalmente, cada avance en los sistemas de comunicación ha supuesto una explosión en las civilizaciones, a nivel cultural y a nivel económico. De este modo, el habla, de hecho, está siempre asociada a grandes desarrollos evolutivos. Por otro lado, la escritura y lectura, como os comentaba, se estima que empezó hace 5.000, 4.000 años. La escritura y la lectura también está fuertemente ligada a un fuerte desarrollo de la civilización humana. Y también, de hecho, la escritura cuneiforme, que aparece hace aproximadamente 4.000 años, está muy ligada a todo el tema del comercio, que es una región donde se empieza a ser bastante importante el desarrollo del comercio. Y digamos que supone un gran avance en este sentido. De todos modos, una cosa es la escritura uniforme y otros tipos de escritura, por ejemplo, como la. Algo para
parte, que sea parte de, únicamente de una élite educada. Ah, aquí tenéis alguna del influjo de la escritura y la lectura en nuestras civilizaciones, de acuerdo con lo que vienen a mostrar los estudios. Y justo lo que estaba comentando es el último punto, como el uso de sistemas alfabéticos socializa el lenguaje, haciéndolo mucho más accesible a la población general y que el mismo debe estar circunscrito a una élite educada concreta. Vale. Para entender este paso desde la comunicación conductual hasta la escritura y lectura, en relación a los centímetros cúbicos, un chimpancé común tiene aproximadamente la media es 337, el chimpancé pigmeo 311, el gorila 397, el orangután 407. Los tamaños cerebrales humanos actuales hay bastante variabilidad, pero digamos que la media estaría alrededor de 1300-1330, como dicen algunos. Pues bueno, la diferencia es considerable. Y de hecho el cerebro humano se ha desarrollado más de lo que uno podría esperar en relación al ratio entre el tamaño corporal y el tamaño del cerebro de los primates. Los estudios muestran que el cerebro ha aumentado tres veces más de lo que sería esperado en base a simplemente seguir ese ratio. Esto es, va a haber otras influencias que han afectado los cambios de desarrollo del cerebro. Es difícil ver con esta luz y este contraste, pero básicamente lo que tenéis en este gráfico es en la parte de abajo están millones de años, desde hace 5 millones de años hasta la actualidad. Y aquí tenéis que, me imagino que es prácticamente imperceptible, los distintos tipos de antepasados nuestros hasta llegar a los sapiens. Y lo que tenéis en el eje vertical es los centímetros cúbicos craneales. En verde básicamente estaría en los sapiens y como veis hay una variabilidad también. Importante en relación al estudiosos como Hans que lo que han hecho es intentar relacionar el desarrollo de la capacidad cerebral, o muchas veces simplemente del tamaño cerebral, con la aparición de ciertas conductas. En este caso, por ejemplo, en uno de sus estudios lo que hace es poner en relación el peso, digamos, la medida del tamaño cerebral con el tamaño de los grupos sociales. De tal manera que, básicamente, a medida que el cerebro aumenta, hay una correlación positiva. Hay una correlación positiva de esto, a medida que el cerebro aumenta el tamaño, hay una mayor tendencia a que aumente los grupos sociales. También, en otro estudio, lo que viene a plantear es que esta es la misma medida, que sería el tamaño cerebral, tiene que ver con el tamaño del repertorio vocal. Entonces hay una correlación bastante importante en relación al tamaño del cerebro y la capacidad para emplear estrategias de comunicación vocal en este caso. Antes de seguir hablando de un poco más de nuestros antepasados y cómo ha evolucionado el cerebro desde el pasado hasta la actualidad y en qué medida qué relación tiene eso con nuestras capacidades de lenguaje, es importante empezar igual a mencionar un par de áreas cerebrales que tienen una relación muy directa con el lenguaje. Y estas son las áreas que son clásicamente llamadas las áreas de Broca y de Wernicke. Básicamente los dos fueron neuropsicólogos que trabajaron con pacientes que tenían ciertas características particulares. En el caso, estas son las áreas ubicadas geográficamente, la área de Broca que sería parte inferior de la corteza frontal y el área de Wernicke que estaría muy cerca de las zonas auditivas y que está en la parte que se conoce como el lóbulo posterior a medial y superior. Paul Broca trabajó con afasia expresiva. Básicamente tuvo varios pacientes que tenían dificultad, no podían de hecho producir lenguaje hablado o lenguaje escrito. Trabajó con distintos casos que tenían esta casuística. Postmortem examinaron el cerebro y
había una fuerte tensión en esta área que es la que actualmente conocemos como la área de Europa. Básicamente, gracias a todo lo que sabemos, esta área está claramente implicada en la producción del lenguaje, tanto hablado como escrito. Los casos, en cuanto a los casos a nivel neuropsicológico, en cuanto a pacientes, varían mucho. Es decir, varían mucho de los otros, ya que las zonas que pueden estar dañadas pueden variar notablemente. Entonces, en algunos casos pueden ser pacientes que tienen dificultad con el lenguaje hablado, pero tal vez no tienen dificultad con el lenguaje escrito. Entonces, la fase expresiva del libro es esa, pero bueno, hay mucha variabilidad dentro de los distintos pacientes que pueden tener el área de lo que ha dañado. Tiene que ver también con todas las fibras de materia blanca que unen este área de la boca con otras áreas del cerebro. En el caso de Kawaruki, él trabajó lo que se llama, o él fue el primero en hablar de la fase afectiva, que básicamente es definida como los déficits para entender el lenguaje en su forma hablada o escrita y la incapacidad para expresarse con sentido mediante el lenguaje. Estos pueden ser pacientes que pueden. O pueden mencionar sílabas, pero tienen claras dificultades para tener una expresión del lenguaje de una manera clara y fluida. El trabajo de estos dos, investigadores creó el primer modelo de lenguaje existente y que todavía está muy vigente en la actualidad. Estamos hablando de hace más de 120 años y todas las cuestiones del lenguaje casi siempre se vienen a tratar en el área de Ruka y Wernicke y otras áreas como veremos a continuación, pero digamos que son los primeros en mostrar la implicación directa de estas áreas en cuestiones específicas del lenguaje, tanto producción como comprensión. Ha sufrido un incremento de alrededor del 120%. Esto es, una cosa es cómo crece todo el cerebro y otra cosa es la capacidad craneal, general y ubicarse, y otra cosa es cómo distintas zonas específicas, que en este caso tienen que ver con lenguaje, han evolucionado. En el caso del lóbulo temporal, que coge parte del área de Wernicke y tiene relación con, como decía antes, con la comprensión del lenguaje, se estima que esta área se ha incrementado un 120% en comparación con la de Moss. A lo que presentan los primates. El crecimiento es distinto en cuanto a materia gris y materia blanca. En este caso, los cambios en corteza prefrontal, lo que se estima es que si en corteza son de 3 o 3,1, en materia blanca es alrededor de 4,5, entre 4 y 5, digamos. Entonces, es un área que tiene gran importancia. Es un área que tiene que ver con la planificación, es un área que tiene que ver con nuestra capacidad de memoria de trabajo. Es un área que tiene que ver con nuestra capacidad para asociar distintos elementos y ponerlos juntos. Entonces, digamos que es un área que tiene. Frontal. Incluyendo desde el área de Broca, que estaría aproximadamente aquí, lo que se conoce como la corteza dorsolateral, y luego la parte más rostral, que es un área que, como mencionaba antes, tiene mucho que ver con nuestra capacidad de procesamiento, de razonamiento analógico y de poner distintas ideas juntas. Otra cuestión que se ha examinado en las comparativas entre el cerebro de monos antropomorfos y el cerebro de humanos es el tema de la simetría. En humanos normalmente existe una simetría, esto es, normalmente las áreas del lenguaje están lateralizadas a la izquierda en las personas diestras y en el caso de algunos turcos también, y el área de Broca juega la función principal. Por cierto, aquí está plotear.
asimetría en estas dos regiones, en bronca y en Wernicke, en humanos quiere estar presente, por ejemplo, en chimpancés. En este caso es específico para el área europea. Lo cual muestra la importancia de nuevo de estas áreas en el lenguaje y el lenguaje como una diferencia en relación a los humanos antropomorfos. En este estudio lo que se intentaba relacionar es el tamaño de la zona de bronca en primates, más cercano que es la correlación entre superficie endocranial y el repertorio vocal en primates. Y básicamente, de nuevo, en primates también el repertorio vocal que puedan tener también se relaciona positivamente con en este caso el área de bronca bilateralmente. Ya sabemos que no hay asimetría en esta región, entre los chimpancés. De todos modos, no es que el ser humano sea bastante más superior en relación a los primates, sí que ha habido un crecimiento, claro. Pero la pregunta clave también es en qué medida los primates disponen de estas zonas que nosotros llamamos el área de Broca y el área de Wernicke, que sabemos que están fuertemente implicadas en el lenguaje. Y cuando se examina, por ejemplo, en este caso, el cerebro del macaco con el cerebro humano, y se examina la citoarquitectura de estas zonas cerebrales, se ve que esas zonas están presentes ya en macacos al menos. Esto es, ha habido un crecimiento, ha habido una evolución, ha habido un crecimiento relativo y diferencial en relación a distintos tipos de tejidos en estas zonas del cerebro humano en comparación con los primates. Las conexiones también ya están presentes en macacos, en chimpancés, mucho más sofisticadas que las de macacos, y esta sería la de los humanos. Esto es, estas estructuras, de nuevo, están presentes. Entonces, básicamente una de las preguntas, es una pregunta que está siempre abierta a debate, y es realmente, son dos perspectivas en relación a cómo ha sido la evolución o a qué es debida la evolución del cerebro en relación al lenguaje, que básicamente están sin resolver y son materia de disputa continua. Una de las perspectivas viene a decir que el lenguaje requiere un procesamiento particular de la información en el cerebro y que por ello estas regiones cerebrales evolucionaron para cumplir esta necesidad. Esto es, las regiones evolucionan para el lenguaje. La otra perspectiva, que es abarcada de la manera, es básicamente estas regiones procesaban ya información en el cerebro de los modos antropomorfos de un modo que es útil para el lenguaje, o en otras palabras, el lenguaje es el que se adapta a estas zonas. O otra perspectiva que también se está planteando es en qué medida es una interacción entre ambas cosas. Pero bueno, es un poco lo que se plantea en el campo y algo que es relevante. Vale, dicho eso, lo que acabamos de ver ahora es un poco los estudios principales en relación a la evolución del cerebro. Ahora lo que voy a hablar a continuación es ya más, tiene que ver más con lo que hacemos realmente en nuestro día a día. Y comprensión, o sea, los principales sistemas de comunicación, y también es interesante. Vale, en los estudios que voy a presentar a continuación, lo que utilizamos es la resonancia magnética, que básicamente permite estudiar en vivo la función y la estructura del cerebro. Muchas veces parece algo relativamente complicado, lo es hasta cierto punto, pero básicamente la idea es muy sencilla. En los estudios funcionales de resonancia lo que se hace es se diseñan experimentos que son muy simples, por ejemplo con dos condiciones, ahora os voy a mostrar un par de ellos, y lo que se hace es, se ponen las imágenes juntas que tienen que ver con la misma condición y se comparan con las imágenes que tienen que ver con la otra condición, de tal manera que, digamos, puedes aplicar la sustracción entre una y otra y puedes ver qué hay. Es un modelo que
que plantean cuáles son dichas reacciones y la relación que existe entre las mismas. Estamos hablando de eso, de comprensión del laboratorio, hemos llegado a lectura en relación a los modelos. Y básicamente lo que plantea es que aquí estaría, digamos, el corte auditivo, la corteza auditiva primaria, y se habla de que bueno, esta corteza está bastante fuerte comunicada con todas las áreas articulatorias. O sea, hay una relación bastante directa entre la comprensión y la producción del habla. Y luego, todas estas áreas, por ejemplo, de aquí estarían relacionadas con el acceso a las representaciones. Cuando uno dice la palabra mesa, uno muchas veces no tiene ni que pensar en lo que es una mesa, pero si uno quiere pensar, hay una representación prototípica de esa palabra. Y eso normalmente se entiende que tiene un lugar en el cerebro y se plantea, por lo menos los estudios plantean que es en esta zona que está cercana a toda la zona de Wernicke, que sabemos que es muy importante para la comprensión. Entonces digamos que esta zona sería, se correspondería con la corteza lateral temporal media y superior, tiene que ver con lo que se llama el mental lexicon. Esto es donde almacenamos las representaciones de las distintas palabras. Por su parte, este sería, digamos, el mapa o lo que algunos de los modelos sugieren en relación a las principales regiones que están implicadas en la lectura. Hablamos del lóbulo temporal medial, en este caso, de la corteza angular, que está al inicio del lóbulo parietal. Luego hablamos de, esta sería, se correspondería con la zona de Broca. Esta sería otra zona más superior en el prefrontal, que está relacionada con parte de lo que os comentaba antes, de nuestra capacidad de memoria de trabajo, etc. Muchas veces somos capaces perfectamente de leer frases largas, lo cual supone mantener información online o en mente para ser capaces de seguir entendiendo la frase cuando estamos llegando al final de la palabra. Al final de la frase. Y esta sería la corteza, lo que se llama el temporal pole, el polo temporal, que tendría que ver con la combinación semántica entre las distintas palabras. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, en oxímoros y pensar bueno, cómo uno integra dos elementos que contrastan fuertemente entre sí. Esta área y esta anular estarían fuertemente implicadas en la combinación de la semántica. Uno de los primeros estudios que voy a presentar es un estudio que realizamos, que nos llevó aproximadamente 3-4 años y que conllevó escanear en resonancias magnéticas en distintos sitios a distintos grupos de participantes. En cada grupo de participantes había un total de 21 participantes o sujetos. Y hubo un grupo que hizo la tarea que voy a presentar a continuación en castellano, otro grupo la hizo en inglés, otro grupo la hizo en hebreo y otro grupo la hizo en chino. Son todos nativos de su lengua y las resonancias que utilizamos fueron resonancias en distintos centros ubicados en esas zonas. El interés nuestro en este caso era examinar en qué medida lenguajes que son muy dispares, por ejemplo en su opacidad ortográfica, esto es el castellano, el euskera, se lee, o sea, se pronuncia como se escribe, en cambio por ejemplo inglés tiene cierto grado de opacidad. Uno puede pensar en la palabra mint y está escrito con M-I-N-T, no está escrito como uno lo escribiría, uno que está acostumbrado a una ortografía transparente. Entonces, digamos que hay un grado de avance de castellano que sería de lo más opaco, inglés, perdón, de lo más transparente, inglés un poco opaco, hebreo es una lengua de raíz, esto es, muchas de las palabras empiezan por las mismas letras y luego a medida que vas leyendo la misma palabra vas diferenciando la, o sea, se diferencia la palabra de las otras y es bastante opaco. Y finalmente el chino sería un lenguaje logográfico, utilizaría símbolos y sería un lenguaje que no es alfabético. Por lo tanto, la opacidad de esa lengua sería el máximo que se puede encontrar dentro de las lenguas en todo el mundo, básicamente. Habría otros ejemplos en India, pero... Entonces, la idea es contrastar estas lenguas distintas y ver qué es lo común entre ellas y lo común a través de comprensión y a través de lectura. ¿Vale?
Esta fue la tarea que los distintos participantes hicieron dentro de la resonancia, en los distintos centros. Básicamente, leyeron palabras en la pantalla o escucharon palabras por medio de altavoces, y la tarea que tenían que realizar es simplemente a cada palabra que tenían que responder si era algo vivo, como cartero, o algo inerte, como silla. La tarea en este caso simplemente se pone para asegurarnos que están realizando juicios semánticos, que están leyendo las palabras y prestándole atención y accediendo a sus representaciones para poder decir si es algo vivo o inerte. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo castellano, de nuevo se realizó en otros tres sitios. Una de las principales hipótesis en este estudio, aparte de examinar las diferencias entre lenguas, era en qué medida las redes de comprensión y la red de lectura convergen o están solapadas. Esto es, como decía antes, en un momento dado cuando venimos al mundo, en los primeros años somos capaces de entender el lenguaje, somos capaces incluso de producirlo, pero las redes cerebrales para la comprensión son las mismas o no que para la lectura, para ver si, digamos, la lectura es parasitaria o se aprovecha de los sistemas que ya están en marcha en el cerebro para procesar el lenguaje, en este caso en forma escrita. Entonces, bueno, presionada auditiva, vale. Estos son los resultados del estudio a nivel de cada grupo. Básicamente lo que tenéis en azul son las áreas que están implicadas en lectura. Lo que tenéis en verde son las áreas corteza auditiva activada que no va a estar presente en lo que sería la parte de lectura. Pero como podéis ver, a través de los cuatro lenguajes hay una fuerte convergencia entre ambos sistemas, entre el sistema de lectura y de comprensión, lo cual es algo relativamente sorprendente, ya que son lenguas con ortografías muy dispares y esperábamos ver incluso bastantes más diferencias. Y esta sería la convergencia a través de lenguas. Esta sería, digamos, la convergencia de las convergencias, la convergencia de las distintas lenguas y la convergencia de las redes cerebrales para comprensión y para lectura. La convergencia es bastante amplia, de nuevo quitando las zonas sensoriales. Lo cual, bueno, viene a decirnos que realmente no hay tanta diferencia en función de la lengua en relación a las redes cerebrales que se activan para procesar el lenguaje. Para comprensión o bien para lectura, y son siempre correlaciones bastante altas. Vale, lo siguiente que os quería hablar en relación a los estudios que hacemos es el tema del bilingüismo, que es lo que hacemos en estudios con bilingües y por qué eso es importante tanto para el conocimiento teórico como para la parte aplicada. ¿En qué medida uno se puede plantear en qué medida el bilingüismo puede afectar a cómo nuestro cerebro funciona o incluso a la estructura de nuestro cerebro? Porque hay cambios que no van a ser tan fuertes como los que veíamos entre primates y humanos, pero sí que hay estructuras que están sujetas a cambios continuos a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la antropología. Entonces, bueno, también se puede examinar en qué medida hay cambios estructurales en función de distintos factores, como en este caso el bilingüismo. Actualmente la literatura científica en bilingüismo es bastante contradictoria. Hay resultados muy entremezclados en relación a si ser bilingüe versus ser monolingüe te da ciertas ventajas en ciertas capacidades. Y también esto mismo se traduce en relación a qué se sabe respecto a las distintas regiones que se activan cuando una persona es bilingüe o monolingüe, o en qué medida la red de regiones es distinta para
tecnológico, como el uso de muestras que no son muy amplias, de tal manera que no son lo suficientemente representativas para extrapolar los datos a la población en general. Pero lo que sí sabemos es que hay ciertos factores que van a determinar en gran medida las ciertas diferencias en cuanto al hecho de ser bilingüe. Una es la edad de adquisición de la lengua. La verdad es que son todas, algunas de ellas son bastante de sentido común en relación a que todos sabemos que, por ejemplo, en el caso de la adquisición de la lengua, cuanto más pronto adquiera uno la segunda lengua, va a ser más fácil que uno sea capaz de aprenderla, de tener una pronunciación similar a la de un nativo o otras cuestiones. Pero básicamente, la edad de adquisición de la lengua va a cambiar cómo es, digamos, la activación de nuestro cerebro para responder a la lectura, tanto en nuestra lengua nativa como en la segunda lengua o el L2. También la ortografía de la lengua, que es algo que hemos mencionado, se cree que pues, las lenguas que son más transparentes siguen una ruta más dorsal, como vamos a ver a continuación, y las lenguas que son más una alta proficiencia, pero si es baja proficiencia, se ven bastantes cambios, al menos en cuanto a la falta de oportunidad. ¿No se puede aprender a la vez dos lenguas? Sí se puede aprender a la vez dos lenguas. De hecho, lo hacemos... ¿La lengua? ¿La segunda lengua? Bueno, es una dimensión interesante de cara a estudiar el bilingüismo, porque muchas veces no todos los bilingües son bilingües tempranos, o son personas que aprenden el lenguaje. Perfectamente, y más de dos lenguas. Hay controversia también, pero no hay evidencia clara. Hay controversia en relación a en qué medida es contraproducente enseñar a más de dos, tres, cuatro lenguas al mismo tiempo. Pero no hay evidencia clara que diga que haya nada negativo en relación a en ese hecho, en relación a las capacidades que uno adquiere a nivel de lenguaje. Sí que se ha caracterizado que hay ciertas ocasiones donde el aprender más de una lengua supone algún pequeño retraso en la maduración del lenguaje, pero mínimo y ínfimo y sin tener mayores repercusiones. Pero también es un tema de debate. L2, pero las dos son muy contiguas en el tiempo, o la gente que ha aprendido una segunda lengua más sobre el tiempo. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué es lo que supone eso para el cerebro? Y ese es uno de los estudios que les voy a comentar a continuación. Vale, otro de los factores que se han estudiado dentro del bilingüismo es el grado de exposición, esto es, en qué medida uno está. De distintas regiones en el cerebro. Y luego, bueno, también otro factor que influencia es las habilidades individuales de lectura, que tiene que ver también con factores genéticos. Se llama el giro fusiforme. Es un área que normalmente se activa de manera muy fuerte cuando uno está procesando la lectura. Y es un área que sabemos que ha evolucionado a
juntas las distintas letras para formar una palabra a nivel ortográfico, pues está haciendo funciones más allá de la ortografía, incluyendo cuestiones de carácter semántico. Dentro de la lectura, a nivel cerebral, siempre se habla de dos redes. Se habla a la semántica. Este área, el área visual de las palabras, tendría que ver principalmente con ortografía, o es lo que muestran la mayoría de los estudios, mientras que en estas áreas, digamos, el área procal y otras áreas de la corteza prefrontal, es donde se produciría la conversión de la ortografía a la semántica. Asociación entre grafema y fonema, esto es, entre cómo se escriben las palabras y con las letras y las palabras y cómo se pronuncian. Esto tiene que ver con lo que mencionábamos en relación a las lenguas que son transparentes. Traslación directa en relación a cómo se escribe y cómo se pronuncia. Entonces, básicamente la ruta dorsal de la lectura tiene que ver con procesos de carácter fonológico. Vale. En el siguiente estudio lo que hicimos fue examinar una lengua L2 que la aprendieron de manera similar en ambos grupos, pero que la única diferencia es que una es transparente, en caso de euskera, y que la otra es opaca, en caso de inglés. Esto es lo que hicimos, o lo que les pedimos que hicieran en la resonancia, tenían que leer palabras similares. Directa con la semántica. Entonces, tienen normalmente una fuerte relación con la fonología. Y por otro lado, también les mostramos cadenas de consonantes que no tienen ningún sentido ni se pueden leer tampoco. Son parte de la ruta dorsal. En este caso lo que hicimos fue examinar en qué medida el área de la visual porque digamos que ese mapeo directo de grafema y fonema no va a funcionar. Tienes que, digamos, memorizar como está por ambas direcciones. Pero sí es cierto que hay una mayor facilidad, pero es cuando
y el otro le cuesta mucho. Impacto que mencionamos de las habilidades individuales y luego vamos a ver realmente. Ya no es solo genética, ya no es solo ambiente, sino que es una interacción de genética ambiente. Esto es, pues que tengamos. ¿Alguna otra pregunta? Las áreas del cerebro están hablando con el área visual de las palabras. El patrón es extraordinariamente distinto para los que tienen como segunda lengua una lengua. El mapeo, el programa de informe es diferente. Y por otro lado, los que tienen una segunda lengua opaca muestran un predominio de la ruta mental. Tienen base a cuestiones más de carácter fonológico, como sería en el caso de español y euskera, o más en cuestiones de carácter de relación directa entre ortografía y semántica, como es el caso de español y inglés. Bilingües tardíos o bilingües secuenciales que aprendieron primero una lengua y luego otra. En este caso, el corte de edad para llamar a alguien o clasificar a alguien. Tenían como lengua materna el castellano y tenían como segunda lengua el euskera. Y la idea era. ¿Qué ha significado? Cosas que puedes ver pero no tienen ninguna semántica asociada y cosas que puedes identificar pero que no tienen ni puedes leer ni tienen una relación directa con significado. Las mismas lenguas no nativas sobre dedos. Y en este caso, las regiones que vemos que son las únicas que muestran una diferencia de grupo son regiones que están en el área de. Son, digamos, homólogas en relación a los hemisferios.
Cuando hacemos unos análisis más detallados, en este caso cuando miramos a la... unos milímetros más gorda, más gruesa, comparado con la de los enigmas tardíos. Por otro lado, en la operación... mientras que los bilingües, no es el caso de los bilingües tardíos. Pero básicamente, como veis, todo apunta a que los bilingües tempranos son capaces de activar... Y lo que vimos de nuevo es que los bilingües tempranos tienen una mayor medida, en este caso también, de conectividad estructural entre estas dos zonas. Lesión, alguien puede ser bilingüe y tener una lesión en el área de roca, o tener un ictus. Finalmente, os quería hablar brevemente de dislexia y os quería mencionar un proyecto que está en marcha en BCBL y básicamente es lo que llamamos la neurología. Básicamente, lo que se está haciendo desde esta clínica es preparar pruebas diagnósticas más adaptadas a la población del País Vasco. Muchas gracias. Tres años, por lo menos. Y la idea es eso, adaptar pruebas diagnósticas que sean más adaptadas al perfil lingüístico que uno quiere. De trastornos como la dislexia, la discalculia y el trastorno específico del lenguaje, que son los, digamos, principales trastornos de desarrollo del lenguaje. En base al trabajo de Neure y todo el trabajo del BCBL, en los últimos años hemos venido también trabajando en dislexia, que básicamente... ser capaz de leer de manera fluida. Típicamente es detectado de manera tardía, porque no hay tampoco pruebas ni predictores muy fuertes que sean capaces de predecir si alguien va a tener problemas de dislexia o no antes de que uno aprenda a leer, que normalmente es alrededor de 5 años. Digamos, hay distintos tipos de dislexia o distintos tipos de tipología de dislexia. Y bueno, sabemos que es un trastorno neurobiológico con un alto componente genético o digamos que hay genes específicamente asociados con...
hay múltiples teorías y hay una falta de síntesis muy fuerte. Por otro lado, es un problema de alta importancia por el grado de personas que lo padecen. Entonces, muchas veces hay demasiado interés por hacer las cosas rápido, corriendo, publicar cosas, pero básicamente hay un problema de síntesis. Tiene que ver con la fonología y tienen problemas de conversión entre grafema y fonema. De hecho, las pruebas típicas que se manocelulares y específicamente cognición. Y lo que viene a plantear es que hay un déficit en dos sistemas visuales, serían vano celular y polvo celular. El banco celular está implicado en el procesamiento rápido de los estímulos y es aquí donde distintos estudios de polvo. Es un nombre en inglés, que es Rapid Automata Imaging, básicamente un nombrado rápido y automático de todo lo que veis aquí, de izquierda a derecha. Entonces, básicamente, los participantes lo que hacen es y también son menos rápidos que los que no tienen dislexia. Es una de las tareas clásicas. Lo que hicimos fue utilizar esta tarea y ponerla en pero todos tenían el mismo grado de proficiencia en cuanto a lectura dentro del grupo de disléxicos versus control. Y básicamente lo que observamos principalmente es en cuanto a la activación durante la tarea entre el tálamo y las zonas visuales, que es algo que no está presente en disléxicos. Y esto ocurre con unas correcciones estadísticas. Lo que hicimos fue examinar estas zonas, tálamo, zona visual y las áreas que lo unen. Y lo que vimos es que la relación entre estas áreas es los disléxicos en esta tarea que estamos discriminando entre disléxicos y no disléxicos. Nos queda un larguísimo camino, hay otros compañeros también del BCBL que trabajan en otros aspectos específicos de dislexia, como es la
zonas del cerebro que hayan tenido que readaptarse para poder manejar la lectura, para que seamos capaces de... a través de lenguas que son altamente dispares, por ejemplo, en cuanto a ortografía. Necesitamos seguir investigando la dislexia para también a partir de... colaboradores, Manuel Carreras, director científico del centro, estudiantes que han hecho gran parte del trabajo. ¿Has ido respondiendo a la pregunta? Básicamente lo que preguntaba es si... La respuesta es no. Estamos todavía a un nivel más diagnóstico. Estamos trabajando principalmente en diagnóstico, pero todavía queda toda la parte de tratamiento. Y a nivel internacional no es muy variable, así que se plantean distintos tratamientos que pueden ayudar con la dislexia, pero... También hay evidencia contraria a una evolución del lenguaje un poquito más lenta, pero no necesariamente a la distancia, porque muchas veces teníamos padres de los niños de éxito que nos decían, es que en su vida también tuve dislexia, lo que pasa es que...
¿qué nivel de preocupación hay por el lenguaje? Hay un estudio que se va a poner en marcha que es con personas ciegas y lo que van a estar haciendo es leer en braille. Entonces hay tres por la parte visual, por la parte. Sino examina la cantidad de ítems, de elementos que nos para recordar que ha visto que ha oído, y normalmente hay una central visual. Pero actualmente no hay ningún estudio en marcha que esté examinando realmente. Muchas veces escribo mensajes también en WhatsApp. Entonces, no se contempla. Hay una predominancia de lo visual. Esa es la inercia de la actual, no es justo. Entonces, a nivel de nuestro centro, hacemos trabajo de investigación, pero no hay ningún estudio a nivel internacional también en universidades. Sí que hay estudios igual más en facultades de psicología que intentan ver cuál es el efecto de la sociedad de información, de la organización visual en otros aspectos, pero no hay nada que se pueda hacer nivel puesto en marcha en relación a cómo va a afectar ese centro. ¿Podría ser interesante? Digamos que es un lenguaje muy universal, pero también muy poco desarrollado, socializado, ¿no? Entonces, si esa gente sabe leer y escribir hoy día, se puede ir estudiando estos problemas con la dislexia, etc. Pero la comunicación visual, que tiene cada vez más fuerza, es, bueno, cambia las anchas y es súper manipulado, ¿no? Sí, aparte es parte del tema de la TEA global, ¿no? O sea, al final no se comunica, se comunica, se comunica, pero al final muchas veces no tiene sentido que lo tome antes. Aprendiendo a leer, hay algunos que lo hacen más fácil y a otros les cuesta. Con los que le cuesta más, por ejemplo, te dice el niño.
pues el que se expresa en no concentrarse o no le gusta leer. Porque para el resto de las neuronas es igual. En la respuesta no me gusta leer, puede ser algo puramente fundamental, puede ser que no tenga ningún problema con eso. Otra vez es no me gusta leer porque tengo dificultades. Y componentes genéticos está ahí, pero no, lo que se plantea por hoy es más que es una interacción entre genética y ambiente, que en este caso, ¿qué pretende con la distorsión genética un ambiente que no estimula o no ha enseñado a la lectura de la manera más óptima, sino por la ley, porque no sabe lo que es esto, porque el sistema no se ha ido adecuado y no, no la. Pero lo que tenía realizar es que es una interacción entre factores genéticos y ambientes. Por ejemplo, uno puede hacer entrenamiento cognitivo para distintas tareas, para mejorar la memoria del trabajo, para mejorar distintas cuestiones. Lo que viene a mostrar los estudios más recientes es que únicamente los que se benefician, los que no están mejor, son los que tienen ciertas diferencias genéticas. Tengas algo a favor a nivel genético, si no estás en la misma de valores, es un poco malo. Es que en mi caldera, Si hace falta primero dominar tu lengua materna para poder adquirir un segundo idioma, que es que a veces es un idioma. Una pregunta. La verdad es que la mayoría de los estudios de imagen están hechos en zonas de la iglesia.
sentido de que haya más disléxicos en un en relación en tal un tipo de lengua. Yo sé también marcadores biológicos, claro, esto es, no es pero es algo que todavía se está estudiando. Hoy por hoy hay marcadores biológicos claros para ser un impacto de muchas cosas. La especie, por ejemplo, realmente es todo muy, muy, muy reciente y probamos estas técnicas, aunque, por ejemplo, las matemáticas y mental. Pero lo que cuenta es que los disléxicos comparados con tú tienen mayor conectividad, en este caso hablaba del tema visual, pero estamos teniendo una conectividad mayor con parietal que tiene que ver con la atención. Entonces realmente parece que hay mecanismos de comprensión de otros. Y esta semana próxima lo tendremos aquí. No tengo tres sillas, todavía juntos. Tengo tres sillas. ¿Eh?